Cientos de personas son atendidas en el operativo médico que realiza el buque Hospital Comfort de Estados Unidos como parte de la labor social y comunitaria que realiza esta nación en países amigos. Tenemos en directo a Rafael Lara desde el Parque del Este con detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. El operativo médico se realiza en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, en el Parque del Este y en el buque Hospital Comfort, ubicado en el atracadero de la base naval de Sanssouci. Estamos bien orgullosos de poder trabajar con nuestros hermanos de la República Dominicana y de la invitación que nos hicieron para estar aquí. Las puertas están abiertas, estamos viendo aproximadamente 400, 500 personas al día. Todos los que podemos ver los vamos a ver, pero debido a nosotros tener que regresar al buque todos los días, ¿verdad? Tenemos que hasta cierto punto cerrar, pero vamos a tratar de ver a todos los pacientes y proveer todo este servicio gratuito. No solamente se le provee el servicio médico, también si necesitan medicamentos, antibióticos o cualquier otro medicamento, se le provee ese medicamento también libre de costo. El buque Hospital Comfort tiene una tripulación de 1,000 personas, de las cuales 700 son médicos en diferentes especialidades. La nave está equipada con 12 quirófanos, una emergencia con capacidad para 50 camas y 4 áreas de intensivo, con 20 camas cada una. We have a 50-bed emergency room. Pero estamos trabajando con los ministerios de salud en el país para ver todos los pacientes que podemos ver y vemos todos los que nos lleguen. Ahora, en las últimas 10 misiones que hemos tenido en los países, hemos visto miles y miles de pacientes. La misión de Estados Unidos estará ofreciendo atenciones médicas en el país hasta el 21 de este mes. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Rafael. Buenas tardes.